Bienvenida. Gracias, profesor. ¿Y Pajagüe? ¿Qué sería entonces? Pajagüe es el último. Pajagüe se refiere generalmente al último hijo. El menor hijo dentro de un hogar es el Pajagüe. Y cuando en el campo le presenta a su familia la mamá, ajá, ese membuicuera. Petu Isabea era tal. Upe upe cuña, apeina comi si beba, a ejina y Pajagüe. El Pajagüe es el último hijo, el menor de todos. Shemembu Pajagüe, mi hijo menor. Se parece un poco a semana, pero en realidad es paja nomás. Fin de semana es donde termina la semana. O paja pepe ara poco indu. Ara poco indu. Días, siete días, de conjunto. Conjunto de siete días es semana. Y cuando le ponemos finalmente el paja, es el fin. El último día de la semana. Ahí es donde se relaciona también al último hijo de la familia, Pajagüe. El último. Hola, que nació. Hola, ¿quién habla? Te saluda Janina Mendoza. Hola, Janina, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y vos, profesor? A ver, Guarango y Teina. Profe, te puedo hacer una pregunta, pero no te voy a reír de mí. No, por favor, por favor. ¿Cómo nos saludamos? O sea, si yo me pone y digo buenas noches, pero en guaraní, ¿cómo sería? Y hay una manera artificial creada para decir buenas noches, porque los indígenas no se despedían. Se hacían nomás una reverencia. Eso observó el sabio Moisés Bertoni y está en su libro. Tres libros que se llama La civilización guaraní 1, 2 y 3, donde describió completamente cómo eran nuestros ancestros. Caraípea era Moisés Bertoni, ojaí paite o pamba eja eo echacoaba, ñande ipuicuera, recoberie pipe. Es un libro muy importante. Pero como ellos no decían buenas noches, hacían nomás una reverencia, algún gesto cariñoso y todos se iban a dormir. Sin embargo, en este mundo paraguayo, desde el 1811, nosotros somos un país independiente y lógicamente la nación paraguaya se forma sobre la base del mestizaje. Esa fusión biológica entre el complejo hispánico que vino de Europa a España y el complejo guaranítico, que eran los pueblos originarios que vivían en este continente, se juntaron y convivieron durante 500 años. En 1811 lo que ocurrió fue que los ciudadanos españoles de esa época cortaron amarras de los reyes de España. Se independizaron, ya no reconocieron a los reyes de España como sus patrones. Entonces, resulta que, ¿por qué eran ciudadanos españoles ellos? Los españoles venían a América y se encontraban con un mundo salvaje, porque los pueblos originarios más resistidos, claro, les tiraban lanzas, flechas, los atacaban. Muchos españoles fueron aniquilados por los pueblos antiguos de este continente. Y enviaron los reyes de España lo que se llama cronistas. Y los cronistas eran los escribientes que tomaban nota de lo que veían y cuando regresaba una embarcación llevaba algo así como una descripción de cómo es la vida en este continente. Claro, los escribientes, los cronistas, describían un mundo salvaje. Animales muy grandes, claro que los había. Bosques muy espesos, prácticamente no había selva, porque la selva se diferencia de los bosques en el sentido de que uno es impenetrable y el otro ya es algo que ya se ha limpiado. Kawu,
así se dice en guaraní, la zona boscosa que es impenetrable. Entonces ahí se refugiaban los pueblos originarios y desde ahí atacaban los asentamientos españoles. A medida que se fueron fortaleciendo, en un momento dado, la corona española envió un documento donde establecía que cada español que se radicaba en estas nuevas tierras podía adueñarse de 30 doncellas para que le den hijos y para que estén a su servicio como esclavas. Entonces, también decretaron desde allá, desde España, que los niños nacidos de esas doncellas, pero engendrados con el español, eran considerados ciudadanos españoles y eran educados en castellano. Para eso venían los religiosos, que eran los educadores de la época. Entonces, los héroes de la patria, que nosotros le llamamos José Ignacio Iturbe, Troche, Molas, Bogarín, todos esos que participaron de la independencia del Paraguay, en realidad eran ciudadanos españoles, que ya no quisieron seguir recibiendo órdenes de sus patrones de España y soltaron amarras. A eso le llamamos nosotros la independencia del Paraguay y también la formación del Estado paraguayo. Bien, entonces, a partir de ahí, es que viene la parte de la pregunta de Janina. No sé si respondí tu pregunta o querés agregar una consulta más, Janina. Sí, profe, tengo claro. Entonces, cuando entremos, vamos a prender las cámaras y vamos a hacer los gestos también. No, para poner en práctica. Y claro, cuando nosotros hoy decimos buenas noches, a veces es para llegar y a veces es para dormir. Es lo mismo, ¿no? Entramos, decimos buenas noches en castellano. O cuando ya vamos a la cama, todo buenas noches o hasta mañana. Entonces, hay dos momentos en que en castellano se usa la frase buenas noches. Tapen de pujare por ahí, te sería la traducción, pero no lo usaban nuestros ancestros guaraní. Ya el paraguayo es el que fue acuñando ciertas traducciones de eso. Generalmente, aunque sea de noche y llegamos a un lugar, en vez de decir buenas noches en castellano, queremos saludar en guaraní, decimos baishapapen de pujaremi. Eso en el campo se llegó a escuchar, pero en la vida campesina, generalmente el guaraní hablante de zona urbana no acostumbra. Baishapá nomás, no importa la hora. Creo que con eso hemos respondido tu pregunta, Janina. Sí, profesor, muchísimas gracias. Ok, ¿alguien más quiere plantear algo así? Todos aprendemos. Estas preguntas son valiosísimas y yo agradezco las preguntas y las consultas. Conviene invertir unos minutos en eso porque todos los que escuchamos aprendemos. Bueno, ahora entonces vamos a iniciar el segundo punto de la unidad 1 que se llama etnografía lingüística. Voy a tratar de armar mi presentación. Pantalla completa. Y compartir. Veo que se van añadiendo. No sé si está atento Alejandro o Janina. Sí, profesor. Tengo una preguntita. Nosotros ya tenemos alguna idea de cuántos alumnos integran este grupo, aproximadamente. 150 aproximadamente estamos, profesor. Eso es lo que hace que sea vital la grabación de esta clase. Estamos grabando, Alejandro. Creo que yo estoy grabando la clase. Estamos grabando. Perfecto. Me despreocupo, yo voy a ir alzando las grabaciones, poniendo primera clase, segunda clase. De hecho, así luego me pasan, ¿verdad? Con la identificación ya. Para que haya una correlación al momento de que los compañeros que no pueden ingresar, aunque creo que con nuestro Meet Premium todos ingresan, ¿verdad, Janina? Claro que sí, todos ingresan. Perfecto, perfecto. De todos modos, la grabación sirve para el repaso. Es muy importante.
Bien. ¿Ven la imagen etnografía y etnolingüística? Sí, profe, estamos viendo. Perfecto. Sí, profe, se ve. Muy bien, vamos a entender un poco ahora, vamos a conocer a qué se refiere la etnografía y la etnolingüística. Tenemos que distinguir las dos palabras porque a veces que se puede confundir y esto es tema de examen. La etnografía, del griego etnos, que significa tribu, pueblo, comunidad también se puede decir. Y grafo es la descripción de los pueblos. Por eso hay gente que dice, graficame, necesito entender. Y graficar, se puede hacer un dibujo, un esquema, o se puede también explicar. Cuando nosotros explicamos detalladamente algo, estamos graficando oralmente algo. Entonces, grafo es la descripción de los pueblos. De ahí, etnografía es describir una tribu, un pueblo, una comunidad. ¿Y de qué se ocupa? La etnografía se ocupa de la descripción de la agrupación natural de los individuos pertenecientes a una misma raza, con una misma comunidad cultural y lingüística. Acá como ejemplo hay dos imágenes, un grupo indígena con su cultura, y allá más arriba tenemos los famosos menonitas, que ellos están en el Chaco, están en Encarnación, en San Pedro también hay grupos menonitas, que son gentes que emigraron al Paraguay porque ellos, su cultura es el campo, ellos trabajan el campo. Entonces acá ya tenemos una idea de lo que es etnografía. Por eso yo le decía que el PowerPoint es una ayuda rápida para cuando tenemos que hacer nuestro ejercicio, incluso cuando se tiene que rendir. Nuestro examen es prácticamente como un examen con libro abierto. Seguimos en la etnografía. Es un método de investigación que consiste en observar las prácticas de los grupos humanos, participar en ellas para luego contrastar lo que dicen y lo que hacen. Se puede hacer comparaciones entre una comunidad y otra. Eso es graficar, como les dije. Y ahí tenemos un grupo indígena, en la foto grande. Acá a la derecha tenemos los famosos Cambá, que vinieron con don Gervasio Artigas, que fue recibido por el doctor Francia, porque era un militar que tenía un contingente de negros a su cargo, pero tuvo problemas en su país. Entonces él tuvo que exiliarse. El doctor Francia lo recibió y con todo su contingente de personas de color, y en realidad él no los tenía como esclavos, los tenía como sus trabajadores. Y dos grupos vinieron, perdón, vino un contingente, pero se dividieron. Un grupo quedó en Cambacua, que antiguamente estaba en San Lorenzo. Hace poco tiempo se definió la discusión de los límites distritales entre Fernando de la Mora y San Lorenzo, con lo cual el territorio de la UNA, ahí termina San Lorenzo, ahí donde hoy está el Hospital de Clínicas. Y ahí hay un camino que separa Cambacuá y en consecuencia Cambacuá, que estaba en San Lorenzo, ahora por esa delimitación nueva, Cambacuá quedó en Fernando de la Mora. El otro grupo fue a Yaguarón, y ahí está el grupo de personas de color, o Cambá, o negros, y se denomina el lugar donde ellos están, entre Yaguarón y la ciudad de Paraguarí, hay un campo donde ellos están, y se denominan Cambacocué, porque ellos se dedican principalmente a la agricultura. Lógicamente, los de acá de Cambacuá ya no tienen campo para cultivar, entonces se dedican a difundir su cultura, su artesanía, su estilo de arte, como vemos acá bailando. Y celebran el 6 de enero el día de San Baltasar, que es uno de los Reyes Magos, es su santo patrono. Hablando también de costumbres que hay que describir, acá vemos
dentro de la etnografía lo que podemos describir las costumbres paraguayas como el San Juan Ara. Es un hito del folclore paraguayo. Todo eso entra dentro de la etnografía. El objetivo de la etnografía busca descubrir las lógicas de una cultura dentro de una organización partiendo de la observación de las prácticas culturales que se evidencian en la interacción de las personas y descubriendo el significado cultural de esas prácticas desde la óptica de los propios participantes y del investigador. Este es un tipo de investigador donde la persona que investiga tiene que involucrarse en el sentido de que tiene que, si es posible, participar de estas actividades para lograr una mejor descripción. Y acá vemos también otro grupo cultural, el de arriba son los japoneses, que hace un poco más de 80 años que emigraron al Paraguay, los trabajadores de la tierra principalmente, y formaron colonias en nuestro país. Hace poco más de 80 años vinieron las personas que trabajan en el campo, en el Japón, decidieron venir a estas tierras y fueron afincados en Encarnación, en un lugar llamado Pirapó. Y el otro grupo se afincó en La Colmena. De hecho, esta gente habla poco castellano, hablan japonés y hablan muy bien el guaraní. Para el japonés hablante o para el inglés hablante es más fácil aprender guaraní que castellano, porque el guaraní es parecidísimo al japonés y al inglés en su estructura idiomática. Entonces a ellos les resulta más fácil aprender guaraní. El otro grupo que vemos ahí en la imagen de abajo son los denominados ucranianos, los migrantes que vinieron de la Unión de Repúblicas Socialistas, la antigua URSS. Hoy ya son independientes. Ucrania ya es un país independizado, porque ustedes saben que la Unión de Repúblicas Socialistas se dispersó, se deshizo de esa unión. Lo que no ocurrió en los Estados Unidos. Estados Unidos siguen siendo 50 estados asociados. Y claro que cada estado tiene soberanía. Solamente la Constitución prevé que cuando existen cuestiones federales es que las autoridades de la que funciona ahí en la capital, Washington, que tienen acceso. Entonces, en las películas solemos ver, este es un caso federal, entonces la autoridad local no interviene. Se diferencia, entonces, cuando una cuestión es estatal, se ocupa el Estado de esa cuestión. Pero cuando la cuestión es definida como una cuestión federal, entonces sí vienen los federales desde la capital a ocuparse de esa cuestión. Pueden ser principalmente el tema de persecución de delitos. Por eso ellos clasifican como delito estadual o delito federal. Luego pasamos a otro término, a otra palabra. Dejamos atrás la etnografía y ya vemos que es la descripción de las características de una cultura que hace el investigador para contrastar, diferenciar y de esa manera se aprende. La etnolingüística, vemos que al ser etno, una cuestión que viene de etno es pueblo, es tribu, es comunidad, y acá la palabra grafía fue reemplazada por lingüística. Entonces, claramente la etnolingüística se refiere al lenguaje de un pueblo, al lenguaje de una comunidad, al lenguaje de un grupo cultural. ¿Y qué hace? Estudia las relaciones entre la lengua y la cultura, relacionada con la identidad étnica encaminada al estudio de un lugar determinado, contrastando diferencias y parecidos, respondiendo a las costumbres del pueblo, pero
reflejadas en su lengua. Entonces ahí hay dos elementos en esa palabra: etno, que es pueblo o comunidad, y lingüística, que es la expresión con la que ellos se comunican. Esta es la forma de diferenciar etnografía de etnolingüística. Vamos a referirnos un poco a las comunidades indígenas. A pesar de la discriminación, desprecio social, olvido y marginación que soportan, ellos se esfuerzan por conservar su herencia cultural. Ellos no quieren ser paraguayos. Ellos dicen: nosotros somos indígenas y ustedes son paraguayos. Porque ellos jamás fueron convencidos de que abandonen su cultura y se avengan a considerarse dominio del Estado paraguayo, ni ciudadanos paraguayos. Ellos jamás aceptaron eso. Hasta hoy ellos dicen: ustedes son paraguayos y nosotros somos indígenas. Concentran un legado cultural, ocupan un lugar que los identifica, su lengua, por eso están rojo, eso le identifica. También sus usos, sus costumbres, su organización social, económica, política y una cultura completamente distinta. De ahí sacamos el idioma guaraní para conocer un poco más el nombre de nuestra materia. El idioma guaraní es una lengua originaria de 6 pueblos o 6 etnias antiguas que integran la familia lingüística tupí-guaraní. Esos pueblos, tienen que tratar de recordar, son Axé, Abá, Mbá, Paín, Tabuterán, Ñandeba y Guaraní Occidental. Estos dos últimos son del Chaco paraguayo. Guaraní Occidental ocupa el Chaco Central y se extiende hacia los ríos. Y el grupo Guaraní Ñandeba ocupa la frontera con Bolivia. Tiene territorio en Bolivia y en Paraguay. La frontera les pertenece a ellos como territorio natural. Los otros se afincaron en la región oriental. Los Abá, Bá, Paín, Tabuterán y los Axé. Son 4 pueblos en la región oriental. Y en el Chaco paraguayo, Guaraní Ñandeba y Guaraní Occidental. Son etnias integrantes de la familia lingüística tupí-guaraní de América. En Paraguay han convivido antiguamente 19 pueblos indígenas, 19 etnias antiguas, de las cuales solo 6 son tupí-guaraní. Las otras 13 etnias integran otras 4 familias lingüísticas que vamos a conocer. Hoy todavía ocupan territorios en Bolivia, Argentina, Paraguay, Brasil y un poco en Uruguay. Y acá a la derecha hay un texto que habla un poco de la característica de nuestra cultura. El Paraguay es un país único por su mestizaje racial, pluriculturalidad y bilingüismo. Gran parte de su población se comunica en esta modalidad especial de lengua integrada, que es el resultado de 5 siglos de constante integración entre las culturas española y guaraní, cuyos idiomas se integraron para generar la modalidad del guaraní paraguayo. Entonces, la pregunta en el ejercitario y en el examen puede ser: ¿cómo se formó la cultura mestiza paraguaya? Y cuando hablamos de mestizajes, estamos hablando de misturanza. Durante 500 años hubo una fusión biológica. Mi caso, por ejemplo, yo soy una persona que tiene características indígenas y españolas. Tengo los ojos claros porque mi abuelo es un español que corrió de la dictadura del dictador Franco de España, porque él no estaba de acuerdo con la dictadura y se manifestaba en contra. Una noche, un pelotón militar enviado por Franco baleó la casa de quien sería después mi abuelo. Se llama José de Balicó. Y su mujer, que estaba en la cocina preparando la cena, recibió las ráfagas de pleno. Y él, al escuchar los disparos, le agarró a sus 2 hijas y se tiró al piso. Porque estaban en la sala. Al día siguiente, bueno, enterraron a la mujer,
El pelotón disparó todo lo que pudo y se fue. Era un ataque nocturno de los militares que respondían a la dictadura del generalísimo Franco en España. Entonces él vendió todo lo que tenía y se vino a América y compró unas tierras en Aregua. Él era agricultor en España y siguió sembrando en Aregua. Se dedicaba a cultivar repollo y lechuga. Y yo lo conocí, lo vi trabajar en su huerta con sus dos hijas. Y mi abuela es indígena guaraní del grupo Guaraní Ñandeba, que ocupa la frontera con Bolivia. Ella forma parte de las indígenas que eran, entre comillas, adoptadas, en realidad secuestradas, para servir de criadas a las familias del Paraguay. Y allí, en Areguá, cerca, muy cerca de donde el que sería mi abuelo compró tierras para cultivar, está la familia Coronel, frente a cuya residencia pasaba el tren, el ferrocarril central Mariscal Francisco Solano López. Y este español le conoció a mi abuela, que ella se crió ahí, le hicieron una choza cerca de la huerta y se dedicaba a cultivar, a ordeñar la vaca. Que es como una choza, tacuaras, barro y paja. Que pasaba, se acostaba con ella, no, pues ella no podía protestar, se embarazaba, paría solita, no conoció el hospital. Tuvo 11 hijos. Y se le murieron 6. Y esos 6 ella enterró ahí al costado de la casita y morían de, ella dice, de causas naturales. Humano y membu, poteimita, humano subía, y membu yepe, patei, 11. Aumí humano a año 30 y pawishi ukepe. Un día sintió las ganas de la emancipación y se vino a Asunción con sus 4 hijos, no más allá de los 5 que sobrevivieron, porque el año 1932 estábamos en plena guerra contra Bolivia y el camión militar, el camión verde grande, pasaba a secuestrar a los jóvenes para llevarlos al frente de batalla. Y su hijo mayor tenía 16 años y forzadamente, aunque la mamá no quería, y siendo menor de edad, se lo llevó al frente de batalla y se convirtió en soldado NN. Porque sus hijos no tenían ni siquiera bautismo, mucho menos certificado de nacimiento. En consecuencia, ella dijo, no, me voy a ir a Asunción, y vino y pobló la zona de Tacumbú, el barrio Tacumbú en Asunción. Y cómo mantuvo a sus hijos con lo que sabe hacer, es sembrar. Sembró maíz, mandioca, poroto, y eso estaba lleno de frutos silvestres, así que no les costó alimentarse. Era una zona totalmente no poblada, el barrio Tacumbú. La zona del Cerro Tacumbú, perdón. Entonces, ella vino con 3 varones y una hija. Esa hija es la hija del español con la indígena, que son mis abuelos. Entonces, le decía que la función biológica ocurría durante 500 años, está en mí, en los ojos claros, los ojos de mi abuelo. Y el pelo lacio, los hombros anchos y el cuerpo alargado, así era el físico de los guaraníes. Entonces, yo soy el mestizo ya de segunda generación. La de primera generación mestiza pura es mi mamá, porque nació de la unión de aquel español, José de Valicó, con mi abuela María Fernández, le bautizaron. Bien, un poquito de historia familiar. Ahora vamos a hablar de las 5 familias lingüísticas originarias del Paraguay. Y son estas. Los 19 pueblos están clasificados en 5 familias lingüísticas. Quiere decir que los 19 pueblos hablan puntualmente 5 troncos lingüísticos. Claro que cada pueblo a su vez habla un dialecto. Para comprender esto, podemos referirnos al castellano. El castellano de España
tiene su diferencia con relación al castellano americano. Y dentro de América, a su vez, tenemos un castellano mexicano, un castellano boliviano, un castellano colombiano, un castellano argentino. Son modalidades de habla diferentes entre sí, pero pertenecientes a un tronco lingüístico de Castilla. Por eso se llama castellano. Lo mismo ocurre con estos 19 pueblos. 6 pueblos son de la familia Tupi-Guaraní y nos concentramos bastante en ellos porque es lengua oficial de la República del Paraguay. Pero vamos a referirnos a los 19 pueblos, de los cuales 13 no son guaraní, solo 6 son guaraní. Y el grupo Guaycurú, la familia lingüística Guaycurú, tiene 2 pueblos, Tobacón y Manchuí. La segunda familia lingüística que tenemos acá es la familia lingüística Mascoy. Y ellos hablan, ellos tienen grupos denominados Lengua, que están en el Chaco, Sanapaná y Angaité. El grupo Mascoy también incluye a los Guaná y a los Toba. El Guaná es el que más peligro de extinción tiene, porque ya muy pocos quedan, muy pocas personas quedan en el grupo Guaná. Es una lengua que se puede perder. La tercera familia lingüística originaria en Paraguay es el Mataco-Mataguayo. Esta lengua, este tronco lingüístico, incluye a los Nibaclé y a los Macá. Los Macá son los más cercanos a la capital. Viven acá en Puerto Botánico, cerca del río Paraguay. Y entonces fácilmente participan ellos de las exposiciones indígenas o las ferias en las plazas. Por eso son muy conocidos por sus artesanías, los Macá. Y la clave es que los Macá no son guaraní. Esa es la huella, que el dato que les doy para distinguir después en las propuestas de las selecciones múltiples de un enunciado. Van a encontrar Macá en las respuestas incorrectas, porque le vamos a pedir identificar la familia lingüística Tupi-Guaraní. La cuarta familia lingüística originaria en Paraguay es el grupo denominado Samuco. Y entre los Samucos tenemos a los Ayoreo, a los Chamacoco, al grupo Ubitoso y al Tomarajo. Finalmente tenemos lo que hoy es lengua oficial del Paraguay, un tronco lingüístico originario antiguo y denominado familia lingüística Tupi-Guaraní, que comprende 6 pueblos: Acheguayaquí, Abashiripá, Buá, Painta Uiterán, Guaraní Ñandeva y Guaraní Occidental. Profesor, una pregunta. Sí, como no, escucho. ¿Usted no tiene conocimiento de los indígenas que son carníbales, o sea, carníbales que están en el Chaco? ¿Que están hacia, dónde? Hacia la frontera de Bolivia. Bueno, estaban más hacia adentro, pero se le ahuyentó más y se fueron hacia la frontera de Bolivia. Sí. Existen referencias, pero ustedes pueden comprender la dificultad de contactar con carnívoros. Lógicamente hay mucho temor. Y no hay mucha información ni investigaciones, porque me imagino yo que un antropólogo que se interna para escribir y describir sobre ellos corre el riesgo de ser devorado. Existen referencias de que esos pueblos generalmente se han refugiado en la jungla y que siguen eventualmente secuestrando. Pero no hay documentación en el sentido de que se haya filmado o se haya fotografiado. Yo al menos no tuve acceso. Sí hay referencias al respecto. Así como tenés una referencia, pero no tenemos una documentación certera de eso. Ya. Imagínense que solo en Paraguay son 19 etnias, 19 pueblos. Hace poco el antropólogo José Zanardini, en unión con Walter Biederman, que es otro estudioso de la cultura antigua, escribieron un libro y se llama Indígenas del Paraguay, y según sus datos ya son 20 los pueblos originarios en Paraguay. Ya son
20 grupos, 20 etnias. ¿Por qué? Porque eventualmente algunos de estos grupos que acá citamos se dividieron. Entonces, ahí hay un nombre nuevo que voy a ir a conseguir el libro para poder ampliar nuestra información. Profesor. Adelante. En la clase, ¿puedes, por favor, poner otra vez tu... ahí está. En la clase anterior, profesor, me habías indicado que estos grupos que conforman tupí guaraní no hablan el mismo idioma y necesitan un intérprete. Ahora, mi pregunta es la siguiente, profesor. ¿Cuál de todas ellas es la que más se asemeja, o sea, el idioma que hablan, ¿verdad? La que se asemeja con nuestro guaraní criollo, nuestro guaraní paraguayo? Es muy importante la pregunta y te agradezco por ella, porque nos lleva a justamente concluir que los grupos que más influyeron en nuestro guaraní paraguayo son aquellos que más contactos han tenido con nosotros. Principalmente los Ashe, los Abá y los Mbá. Eran pueblos grandes, pueblos organizados, y estaban acá en la región oriental. También los Paintautena, que son, ellos estaban en el Amambay. Y los aportes lingüísticos, ¿cómo llegaron hasta hoy? Y fue porque ellos fueron integrándose al Estado paraguayo. ¿De qué forma? Como trabajadores. Ellos trabajaron cuando se instaló, por ejemplo, la vía del tren. Son kilómetros, kilómetros y kilómetros. Ellos se integraron al ejército paraguayo. En las dos guerras, ellos ya eran soldados del ejército paraguayo. Y es la forma en que ellos fueron introduciendo su guaraní a esta cultura en gestación. En 1811 se crea el Estado, pero al mismo tiempo se establecen leyes que prohíben la enseñanza del guaraní. Desde que Paraguay es Estado independiente, su sistema educativo formal solo funcionó en castellano. No se permitió la enseñanza del guaraní. Se admitió que se siga hablando en los ámbitos de familia, de trabajo y de amigos, pero no en el ámbito de la educación formal. Y eso dañó muchísimo. Por consiguiente, el número de palabras indígenas provenientes de estos seis pueblos varía en cantidad entre un pueblo a otro según tuvieron contacto con esa parte del Estado paraguayo independiente y su funcionamiento. Entonces, es muy difícil definir hoy qué palabras que nosotros usamos proceden de tal o cual pueblo. Aunque existen trabajos que identifican ciertos términos, vamos a ver, yo tengo acá una clasificación terminológica donde podemos identificar algunas palabras que vienen de tal o cual pueblo. Pero el guaraní que nosotros estamos hablando no es el guaraní selvático de ninguno de los seis pueblos. Si hoy nosotros tuviéramos la posibilidad de llevar a nuestros alumnos en un bus a visitar a los seis pueblos y les habla, y ellos nos hablan en su guaraní, no vamos a entender. Porque desde que somos República Independiente, nomás yo tomo una referencia, nosotros estamos construyendo una modalidad de lengua integrada. Estamos mezclando los términos que aportaron estos pueblos con las palabras que hablan los castellano hablantes. Entonces hay una mixtura lingüística y a eso se le llama guaraní paraguayo. El pueblo le dice yopará, refiriéndose a la comida que se come el 1 de octubre, donde está el locro y el poroto. Ya expliqué por qué ocurre eso. Él responde a una leyenda de que porque en octubre generalmente hay periodos de intensas lluvias o de intensa sequía como la que estamos viviendo hoy, o a veces los cultivos son atacados por plagas
que destruyen todo, consumen todo. Viene langosta, viene el famoso picudo que destruyó, pero millones de hectáreas de algodón. Eso se ha cumplido y se hizo una leyenda al respecto. Y la forma de contrarrestar es unirse entre todos, y al unirse, el pueblo paraguayo comen juntos. Eso es lo que representa esa olla donde se hierve el poroto con el locro. Y como se distingue muy bien en el plato, el poroto y el locro, a eso le llaman yopara. Y en nuestra expresión paraguaya, hoy se distingue qué es guaraní y qué es castellano. Pero hay palabras que nosotros utilizamos mucho, que ya es la fusión cultural, que no conocen los indígenas allá en su hábitat natural. Por ejemplo, se empezó a conocer el almidón, y como ninguna palabra en guaraní termina en consonante, la palabra almidón castellana termina en N. El 100% de las palabras guaraní terminan en vocal. Puede ser vocal oral o vocal nasal, pero no existe una palabra guaraní que termine en consonante. Y yo les puedo ponerme a repetir, las palabras en guaraní toditas terminan en vocal, y además casi el 95% de las palabras son palabras agudas, o sea que llevan acentuación tónica al final, pero ese acento no se pinta. Y cuando nos encontramos con una palabra guaraní que no le vemos acento por ningún lado, siempre hay que cargar el acento tónico en la pronunciación, la parte fónica, hay que cargar en la última sílaba, en la última vocal. Ahora voy a empezar a decir unas palabras y van a darse cuenta que todas terminan, son graves, perdón, son agudas. Se terminan cargadas en la última vocal. Por ejemplo, ayú, ajá. Ambogüeyú, ajupí. Apal, apuán. Aguapú, aque. Acarú, estoy diciendo todo en primera persona, o en plural, yajá, yajeká, yayoguá, yagüerú, ñamboí, ñambopupú, ñeikití, yayoká. Y son todas palabras que el 95% son así, son agudas, que terminan con la acentuación en la última vocal. Esa es una característica del guaraní. Y me refería yo a una palabra que no viene del guaraní, sino que viene del castellano, pero se guaranizó. Nosotros vamos a estudiar los dos fenómenos lingüísticos ocurridos en esta fusión por siglos. Y vamos a distinguir que hay una palabra de la categoría yopará, y hay otra palabra de la categoría YGA. Vamos a distinguir muy bien la diferencia. Pero ya les adelanto que el yo para es cuando prestamos una palabra del castellano y lo usamos sin ninguna modificación. Por ejemplo, muy corejota, ajata paraguaybe. Amoy terejota, ajata escribanía p. La palabra escribanía se usa tal cual como está en el castellano y se le agrega p para decir voy a la escribanía. Ata escribanía P. Ese P está separadito con un guión actualmente para mantener el estatus de yo para préstamo directo no guaranizado. Es un simple préstamo que alguna vez va a ser reemplazado cuando encontremos la palabra guaraní para reemplazar la palabra escribanía. Como por ejemplo, en un barrio cuando va a haber ñembo epajá, el famoso novenario por el muerto, dura 9 días, y el noveno día viene todo el mundo y se reza a las 6, a las 9 y a las 12. Y se come algo, y a veces se canta y se cuenta el chiste, es una gran reunión familiar. Y entonces faltan sillas. ¿Qué hace la señora? Le pide a sus vecinos. Vaya a bañar Carmen, ¿impona? Oikota es inañembo de paja. El viejo, ese el viejo, para referirse a su esposo,
es un préstamo directo, no se ha modificado. Se dice el viejo en castellano y se pronuncia así en guaraní. Umanu ningoguri el viejo a kopujarepe y kotañembo epaja. Eta hango utajinaiko ya. Y katune para ipurukamise de silla. Esa palabra silla es castellano y se pronuncia silla en castellano y se pronuncia silla en guaraní. Prestamos del castellano y metemos en esa expresión y catúpicori brucamisen de silla. Y entonces se puede reemplazar porque se sabe en el Paraguay cómo se le dice a la silla en guaraní. Entonces se llama apuca. Y en tierra adentro, donde el guaraní es más íntegro todavía, no está, digamos, plagada la expresión con préstamos castellanos. Y catúpico ripurucamise mi apuca cueran de rebrecoa, está utajinañan de apisao ñembo eangua. Cuando me refería al término almidón, ese es un caso diferente. Como no existe un nombre para el almidón en guaraní, porque era desconocido, entonces ellos escuchaban el nombre almidón, pero no pueden pronunciar ninguna palabra que termine en consonante. Entonces ellos y le llaman al almidón aramino. En su ADN es castellano. Pero al ser modificado, ahí viene la palabra yegea. Oñembo yegea pe guaraní o uva, guara, estilo guaraní indive. Ja, oñembo inye, guaraní eme. Ja, oikope almidón, oikope de iñe e guaraní. Entonces la palabra almidón fue guaranizada mediante un fenómeno lingüístico acústico provocado por el hablante, que se llama transfonetización. Daikatui Ombopu, su aparato fonador, nunca pronunció una palabra terminando en consonante, porque el 100% de las palabras en guaraní terminan en vocal. Entonces, no pudo pronunciar almidón, melón, colchón, jabón, botón, y a todas les quitó la N. Y entonces en guaraní, botón, jabón, colchón, aramino, mero, fueron guaranizados. Si nosotros le llevamos esta palabra a la RAE y le preguntamos, ¿estas palabras son castellanas? Iba a decir, no, no son castellanas. ¿Por qué? Porque ya se modificó. El guaraní hablante le puso su toque, lo adoptó y lo hizo suyo. Por eso, botón es guaraní, colchón es guaraní, mero es guaraní, aramino es guaraní. La RAE ya no lo va a aceptar porque no responde al original. Eso también ocurre con el hijo del caballo con la burra. Nace lo que se llama amburicá. Y tiene además una característica que no puede parir. Es una mezcla que le impide heredar la condición de reproducirse. Entonces solamente sirve para el trabajo, el buricá. Ya va por antes a Yeiburu. O Yupimitaka, Yu Urraari. Ahí me envive burra. Ahí me envivo. Ahí. Burra, da y caballo, burica. Es un animal híbrido que solo sirve para el trabajo, no puede reproducirse. Entonces, no se le reconoce a ese hijo de la burra ni como caballo ni como burra. Eso pasa con las palabras modificadas, que del castellano metemos en el guaraní, pero lo cambiamos. Acá se desconocía el caballo. Y los españoles trajeron el caballo. Y el guaraní hablante escuchaba muy bien el nombre de ese animal. Y conste que termina en vocal. Caballo, 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 caballo. Y no pudo pronunciar. ¿Por qué?
porque en guaraní no existe la elle. No existe una sola palabra en guaraní con la letra elle. Entonces él resolvió y le llamó caballú. Encima le acentuó a la vocal final. Y si le preguntamos a la RAE, ¿caballú es castellano? No, señor, no es castellano. Porque el guaraní hablante ya lo cambió, le transfonetizó primero, le cambió el sonido, y luego se escribe como suena, caballú, con B corta y con J. Entonces, ahí ya se le pone la grafía guaraní, la forma de escribir, porque ya no es una palabra castellana. En su ADN está el castellano, pero sus dueños ya no le reconocen, porque ya fue modificado. Como el muricá no es reconocido ni como burro ni como caballo. Él ya es una cosa nueva. Bien, no sé si responde la pregunta planteada. Sí, profe. Entonces podemos entender que nuestro guaraní moderno, nuestro guaraní paraguayo o criollo, es la derivación de un idioma guaraní más primitivo que sería el guaraní misionero, ¿verdad, profe? Y ese guaraní misionero sería la síntesis de todos los tipos de guaraní que existían en la época hasta llegar a nuestros días. ¿Se entendería así, profe? Correcto. Esa es la explicación correcta. No olvidemos que los seis pueblos aportaron, pero por la cuestión de más contacto con el mundo castellano instalado acá. Porque, ¿qué es lo que realmente pasó? Vino la lengua y cultura castellana y se instaló, fundó el centro Nuestra Señora Santa María de la Asunción. ¿Y dónde se fundó eso? Acá, en la bahía de los Carios. Y los Carios eran una comunidad guaraní, pero desaparecieron de la denominación y de la historia. En esta clasificación ellos no están. ¿Cómo es que desaparecieron? Los Carios le dieron el nombre a esa bahía. En la bahía de los Carios, enfrente, se fundó el frente la Virgen de la Asunción. Y los Carios hacían... El carácter de los Carios era que ellos tenían una función de comerciantes. Ellos, como dominaban la bahía de los Carios, hoy Bahía de Asunción, ellos dominaban eso. Y ellos controlaban el intercambio de los productos del Chaco, de los otros pueblos, con los productos de esta región oriental. Ellos son los comerciantes. Cuando llegaron los españoles, ellos los recibieron con los brazos abiertos. Como buenos comerciantes, tenían el famoso atención al cliente. Y ellos se integraron a los españoles. Les sirvieron a los españoles, les recibieron, le ayudaron a subir aguas arriba, a instalarse. Entonces, esa mansedumbre o esa filosofía mercantilista que ellos tenían, porque ellos sobrevivían gracias al intercambio de productos entre una región y otra, eso hizo que ellos desaparecieran. Se fusionaron muy rápido con los españoles y fueron absorbidos. Entonces ni en la clasificación no figuran. Pero los dueños de la Bahía de Asunción, los antiguos dueños, fueron los Carios y se llamaba la Bahía de los Carios. Entonces nuestro guaraní es un poco el aporte que por costumbre y por contacto se pudo acumular hacia el mundo español, que es el que vino a mandar, el que vino a imponerse y que sigue mandando hasta hoy. Por eso el censo solamente contabiliza de los 20 pueblos actuales entre 90 y 120 mil individuos, no más, ya hay de los 20 pueblos originarios. Imagínense, ellos se están extinguiendo. Hay una ciencia demográfica que sostiene que para que un grupo cultural, uno de ellos, tenga posibilidad de rescatar su cultura y volver a crecer, necesita 150 mil individuos. Eso lo establece una ciencia demográfica. Y ellos todos juntos, entre los 20 pueblos, están alrededor de 100 mil personas. Cuando que un pueblo necesita 150 mil individuos. Entonces, ¿eso qué significa? Científicamente están extinguidos. Lo que tenemos es restos. Como cuando el Mariscal López estaba siendo extinguido. Porque
hace 500 años ellos tomaron una decisión. Portugal, Inglaterra y España dijeron, ese continente es grande, no nos peleemos, ocupemos las zonas donde hemos llegado y explotémoslo. Y los seres humanos que viven ahí, que no sabemos si son seres humanos, no sabemos si tienen alma, para eso estamos llevando a los religiosos, para predicarle la idea de Dios. Si ellos colaboran en nuestra misión, van a vivir. Si no, los vamos a matar. Y hay algunos datos de los escribas antiguos que dice que el continente americano estuvo poblado en aquel momento aproximadamente por entre 70 y 100 millones de personas en este continente. Fue una extinción feroz, un genocidio. Hola. O va internet el brother. ¿Qué te pasó? Sí, parece que hola. Hola, lo brother. ¿Tengo ahí hora más y no? Sí, sí. Sí, sí. Estaba ahí durmiendo. Ya, papá. Oh, el brother, brother. Oh. Opa, empate. ¿Y qué vamos a hablar? Estamos esperando. Compañeros, me acabo de comunicar con el profesor y dice que la clase está por terminada y nos vemos entonces en la siguiente clase. Gracias. De nada, gracias. Nos vemos. Buenas noches. Sí, buena. Gracias, hasta mañana. Chao, chao.